Tenemos la página Alimentando Sonrisas, ahí nos pueden contactar para que nosotros designemos a nuestros responsables, a nuestras brigadas, para que vayan a recoger los aportes. Desde esta jornada inició el proyecto Alimentando Sonrisas. A la cabeza de la organización OJ, se logró consolidar el primer comedor comunitario en el barrio Tabladita. Gracias a los aportes de las personas de buen corazón, 50 personas lograron almorzar un guiso de fideo. María Valeria Castellón manifestó que a través de las juntas vecinales se logró identificar a las familias vulnerables que no tienen ingresos económicos por la cuarentena por el COVID-19. No nos vamos a quedar con esto, nosotros pretendemos replicar en diferentes lugares si es que la gente se suma para poder hacer crecer este proyecto. 70-82-02-82. Rolando Bacaflor, presidente de la organización OJ, señaló que este martes se realizará la apertura de dos nuevos comedores comunitarios en los barrios Andaluz y Carlos Wagner. Bacaflor manifestó que cada uno de los comedores tendrá capacidad de atención a 50 personas de escasos recursos económicos. Esperan que las autoridades apoyen a estos proyectos. No solo ayudemos a 50, sino que vayamos ampliando, ¿no?, nuestro objetivo, llegar a 100, 150 por día. Entonces sería para nosotros una gran satisfacción pedirle a la gente que nos colabore, pedirle a la gente que nos que abra su corazón. Familias que están pasando mal deben ser unas 300 en listas. Eso indicando de todos los puntos de la ciudad. Nuestro grupo no es solamente de un barrio. Nosotros estamos trabajando con toda la ciudad. Tenemos gente de todos los barrios.